Estamos aquí en la laguna del distrito de Culhuas. Bueno, esta laguna pertenece a dos comunidades, ¿no? Que es distrito de Culhuas y anexo de Pampacruz. A dos comunidades, ¿no? Esta laguna se llama Llullucha, porque aquí sacamos lo que es el cuchuro. También se llama Llullucha, ¿no? Pero más conocido creo que es como cuchuro. Entonces, aquí estamos en esta laguna y esta laguna es temporal. Es temporal. Solo con la lluvia y pues ya cuando ya no llueve va secándose la laguna, ¿no? Entonces, aprovechamos a sacar el cuchuro mientras es la temporada, ¿no? Antes que se seque la laguna, aprovechamos, ahorita estamos abril. Entonces, durará esta laguna hasta mayo más o menos, ¿no? Abril, mayo o junio. Depende, ¿no? Y aquí hay bastante el cuchuro. Entonces aquí saquemos así con mallita, recogemos. Y pues es bastante nutritivo este cuchuro. Como saben ustedes, tal vez algunos no conocen, ¿no? Pero es agua cristalina, mira, cristalina, bien limpia, limpio el agua, ¿no? Entonces dentro, de acá dentro ahí el cuchuro, beba, ahí cuando muevo el agua. Ahí va, vamos viendo unos cuantos, ¿no? Y así por dentro hay unos pastos bien verdecitos, bien cristalino el agua. Cristalino, bien limpio. Y de aquí sacamos el en las tardes ya corre el viento y hace bastante frío, ¿no? Pero ahorita son más o menos las 2 de la tarde y el agua está calientito porque todo el día estaba sol, ¿no? Sol. Ahí vemos el cuchuro, y de acá lo sacamos el cuchuro mientras que sea temporal, hasta que se seque la laguna. Y de ahí esperamos hasta el otro año que se junte otra vez con la lluvia esta laguna. Y ahí empezamos otra vez, ¿no? A sacar el cuchuro. Sería bueno que dure todo el año, pero no es así, ¿no? Esta laguna se va secando porque es temporal con la lluvia. Y si entramos más al fondo, no es muy hondo, ¿eh? No llega hasta ni a la rodilla. Se ve el fondo del agua, una piedra así. Entonces vamos a recoger el cuchuro. ¿Ves? Así cosechamos el cuchuro. Saludos a todos mis amigos del Facebook, de YouTube. Pues si este video te gustó y si alguna pregunta que tuvieran, escríbenme, yo gustosamente les voy a responder. Y pues aquí estamos en un lugar muy bonito. Es un lugar bonito, ¿no? Es como el agua cristalina. Ya entonces les dejo, amigos, y entonces ya vamos a también a proceder a recoger el cuchuro. Aquí en los bordes se juntan los pastos y todo eso, ¿no? Bueno, amigos, saludos a todos que ven este video.
de su amigo Joel Palián. Vamos a llevar aquí en nuestros baldecitos el cuchuro.